Enrique primero a la Cami. Y Marina primero a la Cami. Dale. Marica, ¿querés bailar? El Mundo Celular apoyamos a Pelucas Solidarias. Estamos acá con una de las tantas protagonistas de esta marcha. Está buenísimo esto, ¿no? Sí, la verdad que es muy emocionante. Emociona ver la cantidad de gente que hay. Es impresionante lo que logra Pelucas Solidarias Varadero. Pero creo que sin el apoyo de todos nosotros esto no sería posible. Mucha gente. Muchísima. Y hablando de eso, qué lindo que es la ropa que vende G. Baratini ahí enfrente del Teatro Colón. ¿La conoces? Sí. ¿Vas a comprar ahí? Sí, compro ropa allí. Uno entra ahí y parece que está en la India, ¿no? Es increíble. Carnicería. Carne tierna. Como primer amor. Unas pocas palabras de este momento hermoso. Ay, ¿qué te puedo decir? Nada. Mirá la gente que hay. Una caminata inolvidable, un momento maravilloso. Trabajamos mucho. Y esta caminata tiene que ser para que las mujeres nos concienticemos de que una vez al año no tenemos que hacer la mamografía. Con eso nos salvamos todas. ¿Estás emocionada? Ah, no. Por favor. Escuchame, ¿recibiste un premio hace poquito? Sí. Otro. Porque tengo un lugar para recomendarte para que la próxima vez te compres ropa ahí. ¿Dónde? Enfrente de la Peña de Boca, enfrente del Teatro Colón. Ah, lo de Giselle Baratini. Espectacular la ropa de ahí, ¿o no? Espectacular. Giselle tiene cosas muy lindas. Me gustaría que le mandes un saludo al Colo también, el de la carnicería ahí, el de Carrasco, de los chinos. Ah, bueno, un beso para el Colo, para Adrián. Y era el carnicero de mi barrio, ahora se me fue. Sí. ¿Sabés cómo es el eslogan de él? No. ¡Ah, sí! Algo de como primer amor. Carne tierna. Sí. A ver, yo te digo la primera parte y vos decís, carne tierna. ¿Como primer amor? ¿Así era? No. Thank you.
celular, apoyamos a Pelucas Solidarias. ¿Qué querés? ¿Qué querés, amigo, Nachi? Esta vez tengo pelo, ¿viste? Bueno. La otra vez estaba pelada. ¿Todo bien? ¿Cómo está? Bien, feliz, feliz. ¿Cómo voy a estar? Sí. Feliz, mirá la gente. Estábamos hablando de la cantidad, ¿se puede calcular o no importa eso? No tengo idea yo de calcular gente, Nachi, pero creo que debe haber miles, ¿mucho? Mil puede ser. ¿Puede ser? ¿Cuál sería el mensaje para esta marca? Cuidarse, quererse y hacerse una mamografía todos los años. Todos los años. Hay que generar conciencia. ¿A dónde se hace acá en Paradero eso? ¿Sabes? La mamografía, mirá, estamos, si Dios quiere, ahora va a anunciar algo muy lindo la intendenta en el escenario. Cuando inauguremos la sala de oncología, ¿el hospital? Vamos a reinaugurar el mamógrafo del hospital. Y si no, tienen a la gente del ALSEC también, donde se pueden hacer las mamografías. Todas las personas que no tengan cobertura se pueden comunicar también con la Fundación Avon, que regala mamografías gratuitas a las personas, a las mujeres mayores de 40 años que no tienen cobertura médica. Y todas las mujeres pueden ir a sacarse la foto en el cartel de ponerle el pecho, que por cada foto que se suba con el hashtag ponerle el pecho, la Fundación Avon va a donar 100 pesos para hacer mamografías gratuitas. Bueno, así que el cartel está en el puerto disponible. Bueno, es un lujo tener al doctor Barbie que va caminando ahí atrás, ¿no? Ahora va a hablar el doctor. El tema. Ahora va a hablar el doctor que... Doctor, una reflexión cortita para toda la gente, todos los chicos que están acá, las mujeres que han venido. Importantísimo hacer estas campañas, tomar conciencia del cáncer de mama, de que se puede curar, de que hay que trabajar en la detección precoz. Estas chicas hacen algo increíble, los que laburamos día a día en la lucha contra el cáncer de mama valoramos el trabajo de ellas y son un ejemplo de que convicciones y perseverancia los proyectos se concretan.